Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano y este videojuego se llama Chai, es un videojuego argentino y es desarrollado por un estudio con un nombre muy curioso, se llama Estudio Muela, así es como lo encontré en itch.io. Y bueno, Chai es muy interesante lo que tiene Chai para mostrar porque hace poco probé Atuel, que es un videojuego documental y pues curiosamente Chai también lo es. Dice que es un Dokugame, RPG 2D, que trata sobre la búsqueda de la identidad a través de la relación con personajes particulares en Buenos Aires. Como ya lo dije, pues es un videojuego argentino, los cuales te compartirán su punto de vista respecto a la vivencia de género y representan una ruta que podrás explorar según tus decisiones. O sea que es muy interesante el juego porque al parecer tiene como desglose según las decisiones que uno tome, entonces me llama mucho la atención. Bueno, veamos aquí. Este es el menú de Chai. Muy sencillito, básico. Además con un menú muy al estilo de verdad RPG. Como esos RPG como de Game Boy. Más clasiquitos, ¿no? Hola, perdón. Hace meses que no escribo. Aunque quiera capturar el recuerdo, solo puedo hacer memoria brevemente. Ese día llegué a Buenos Aires y dejé atrás los girasoles. Girasoles es que una ciudad o algo así, porque dice dejé atrás los girasoles y lo pone además en mayúscula. No sé si es que los girasoles, no creo que se refiera a la flor, ¿cierto? Bueno, pues acabamos en un tren. Se supone que si se dirige a Buenos Aires veo agua, pero no sé ahí cómo es la cuestión, si es que el tren pasa por algún río importante. El de la Plata o algo así, no sé. Desconozco mucho de la geografía, ¿no? De la capital argentina. Pero bueno, aquí está Chai. Que también me da mucha curiosidad saber por qué se llama Chai. Lo único que se me viene a la mente es el té, ¿no? El famoso té Chai, creo que se llama así. Bueno, lo primero que tenemos aquí es efectivamente como un menú donde podemos colocar el nombre. Qué chévere, le dan una opción de una vez de colocarse el nombre, identificarse como quisiera, pero vamos a dejarlo tal y como está aquí, como Chai, lo que ya también me da la idea de que el protagonista soy yo, o sea, Chai. Tus decisiones determinarán el final de tu camino. Ok, lo que nos decían al principio, nuestras decisiones tienen un impacto acá. Lunes, de girasoles a capital. Girasoles, vuelvo y pregunto, es una ciudad, ¿cierto? Casero, este es el cuarto. Puedes prender el calefactor si te da frío y el baño está en el fondo. Descansa, que mañana arrancas temprano. Pues bueno, este somos nosotros, o esta, porque es que es curioso, ¿no? Chai, no sé si sea un nombre específico para algún género, pero cajas. Nos acabamos de llegar, ¿no? Como a vivir. No es un viaje de vacaciones, es a vivir. Mi valija y mi cactus. No sé qué haría sin mi cactus. Bueno, le gustan mucho los cactus a nuestro personaje. Una caja con mis cosas. Oh, mis fotos viejas. Cuarto. Dice ahí, cuarto. Una foto de 17. Otra. Esta sí la tachó y no se ve absolutamente nada en esa foto. Dos fotos de 17, ok. Parece que durante el transcurso de la historia recolectaremos fotografías. Sopa que comí en el viaje. Supongo que puede ser el desayuno de mañana. Wow, duro, duro la vida cuando uno se va solo o se va independiente a otro lado. Que pues bueno, tendré que pensar de una vez ya en el desayuno. Vacía. Parece que acá es importante explorar. Qué bien, tienen platos sucios incluidos. Ah, ok, cuando llego ya habían platos sucios en el lugar. Mañana lavo. Un hornito. El olor a milanesa incrementa. Ay, tiene una plantita arriba. Es la nevera, ¿no? Bueno, creo que acá ya no podemos explorar más. Acá hay una fotografía. Almendra. Qué buen nombre. ¿Pero qué es? ¿Algo de ella, familiar o algo? ¿O ya estaba pegado eso ahí? Bueno, pues, ¿qué? ¿Podemos salir? Ah, es nuestro baño, perdón. ¡Ay, qué curioso! ¡Qué chévere vernos así aquí! Aquí en el espejo, ¿no? Nuestra proyección.
Disculpa, no sabía que estabas en el baño. ¿Alguien llegó? Me olvidé de avisarte que mañana el laburo empieza a las 7:30. O sea, vivimos en una casa, pero ahí mismo vamos a trabajar. Hasta mañana. Oiga, un poco atrevido, ¿no? El tipo, pues yo entiendo que es el casero y todo, pero pues meterse al baño. La ducha puede esperar. Nunca pensé que iría a eso. Bueno, parece que le gusta mucho bañarse. ¿Qué haya cargado? Recuerda lo mucho que me costó hacer esta estenopeica. ¿Qué es una? Otra foto. Paisaje. No, pero no está como muy bonita realmente. No me gustó. Pero sí, era una foto que estaba ahí tirada en el suelo. Ya no está. Y veamos, quiero interactuar con la taza del baño. Bueno, el movimiento, el del... ¿Por qué el personaje no puede...? Ah, tengo que darle A para poder salir. Por acá hay otra fotografía. Esta hasta ahora la acabo... No estaba aquí. Esto no estaba aquí hace un rato, efectivamente. Girasoles. Ok, hay una foto, pero está de cabeza, parece ser. Otra foto de 17, parece que era de la ciudad donde ella venía. ¿Qué más podemos explorar? Los platos siguen ahí. ¿Qué hay nuevo? No podemos acostarnos en la cama. ¿Podemos salir? Mejor veo la terraza mañana. ¿Qué dice la terraza? Entonces, ¿nos toca irnos a dormir o qué? Un calefactor, al menos no me hará frío. Ok, aquí le puedo dar guardar. Ah, miren, ya está autoguardado, ¿no? No, a ver, miro todos los botones y no tengo ninguna otra opción. Bueno, esto ya lo exploramos, lo de los platos, el calefactor, sí. El baño de nuevo, dijo que se iba a bañar mañana, la cajita. No sé con qué más debamos interactuar. ¿Con la cama? ¿En serio? Pero es que no veo la opción de interactuar. Ah, ahora sí, ya. ¿Quieres dormir? Bueno, obviamente el juego es un juego independiente, como ya lo hemos dicho. Al parecer, de pronto es como el primer juego que hace este estudio, el estudio Muela. Y a pesar de que tiene todos los elementos de un 2D muy bien pulidos, obviamente hay algunas cositas, obviamente que de pronto para la experiencia del jugador pueden ser un poco complejas, ¿no? Yo le activé el modo de correr rápido, pero veo que incluso es un poco todavía complejo manejarlo con la rapidez que él camina, y aparte el hecho de para interactuar con la cama hay que ubicarse en ese punto específico para poder dormir. Entonces, bueno, démosle que sí. Bueno, llamada de Nachi. ¿Nachi? Hola, baby. Quería ver cómo andabas. Contame todo. ¿Qué tal estuvo el viaje? Oli, Nachi, dormí todo el tiempo. Siento que me teletransporté. Bueno, tranqui, baby. ¡Qué emoción que estés allá! Alta ansiedarks estar acá en Girasol. Me gusta las expresiones que usan porque me da a entender que es como una comunicación más entre personas jóvenes, ¿no? Igual ya pronto nos vamos a ver. Ok, parece que... Entonces, sí, el departamento no es muy lindo. Todo huele como a milanesa vieja, pero bueno, mejor que Girasoles es. Y dale y dale con Girasoles. Es una casa, es una ciudad, ¿qué es? Nachi le dice, Yasen, Viking, Queen of the Universe. Mañana a romperla toda. Descansa tranqui y mañana hablamos. Ok. Martes, olores, facturas y cambios. Ok, también el juego parece que plantea como ese proceso de adaptación a vivir independiente, ¿no? Incluso los títulos, bueno. Entonces dijimos que íbamos a lavar los platos. Oye, ¿y cómo yo sé las horas? ¿Cómo que otra vez mañana lavo si ya era hora de lavar? Ella dijo que mañana lavaba. Entonces, ¿nos vamos a bañar o qué? ¿Y cómo sé las horas? Porque, por ejemplo, la ducha puede esperar. No, vuelve y dice lo mismo. O sea, pensé que yo me podía bañar y todo, ¿no? A ver, una caja con nuestras cosas. Entonces desayunemos, a ver. La sopa empieza a oler feo. Esta sí cambió el mensaje al interactuar con ella. Pero es muy curioso porque...
No se la comió de todas formas. Pues bueno, pues si no quiso lavar platos, no quiso comer y no se quiso bañar, pues vamos a oler a feo, pero bueno, ya toca ir a trabajar. No puedo ver un reloj, el juego no tiene un reloj, no sé si importe el que lo tenga o no, pero pues bueno, acá hay otra foto. Aquí los árboles son edificios. Árbol. Esta sí es una foto de un árbol así. 5 fotos de 17. ¿Puedo subir? A ver. Ay, sí, puedo subir. Más cajas. Pero esas cajas no son de ella. Guacala, ¿huele a qué? A birra. Me sirve. Uy, qué. Miren, yo no soy argentino, pero. Pero este es un buen chiste y es una buena referencia. O sea, me sirve. Yo sé. Y ahorita que estamos en temporada de fútbol, Messi, me sirve, claro. ¡Ay, lo movió! ¿Lo puedo empujar más? Y ahora no me sirve. O sea, lo empujé hasta el máximo, hasta el borde. ¿Y este pajarito? ¡Ay! ¡Qué animación tan bonita! Bueno, al parecer ella de Girasoles o de donde, de la ciudad donde venía. Parece ser que era una ciudad esto. Más bien como más pueblos, ¿sí? Flores amarillitas. Una ciudad más como todavía muy de campo. Porque clorofila y birrita. Porque la foto de ahorita decía que parecían, los edificios parecían árboles. Y en Girasoles la foto que tomó era un árbol. Mientras que acá ahorita nos mostraron la animación y esto es una ciudad, ¿no? Es Buenos Aires. Una silla rota. Una silla rota. Qué pena si yo me pongo a interactuar con todo, pero le siento muchas ganas. En este juego siempre me gusta explorar todo, 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 todo. Plantitas, aunque hay algo raro entre la tierra. ¿Qué encontró? Venga, ¿qué encontró? Pero no recoge lo que. ¡Groot! También otra referencia. Oiga, pues. Sí, no. Está muy bueno. Sigamos. Bueno, aquí es donde trabajamos. Entonces el casero debe ser el señor de allá, pero hablemos con esta muchacha primero. Candela, las facturas están horribles. O sea que se queja es como que, de que las facturas, o sea, de los servicios están llegando caros, ¿sí? Un baño, la señal está rasgada, ¿será unisex? Ok, sí, le llegamos a decir unisex a los baños donde se comparte, ¿no? Casi 200 pesos, una coca es un lujo. Bueno, aquí también se está quejando de lo mismo, ¿no? De los valores de las cosas, como están subiendo. Casero, buen día. Tienes que atender a los clientes y estar atenta a las mesas. Al mediodía acaba tu turno. Listo, pues empecemos a trabajar. O sea que voy a trabajar en el mismo lugar donde yo vivo, solo que abajo es un local donde, pues, es como un restaurante. Listo, ya te puedes ir. Ah, pero no interactúo. Ah, me hubiera gustado de pronto tener la experiencia un poco de. Uy, uy, se le movió el suelo. ¡Un gatito! Y llegó un gatito con alguien. ¡Andy! ¡Vincent! ¿Qué pasó con Vincent? Parece que Vincent es el gato. Bueno, pues vamos a hablar. Primero quiero hablar con esta viejita o viejito, no sé. Señor Nicolás, ¿leíste las noticias, pibe? Le voy a decir pues que no, porque no sé. Puedes ver el diario en el kiosco de afuera. ¿Será que salgo o se dañará la interacción aquí con nuestro personaje de este lado? Una pregunta, ¿yo puedo pasar al otro lado de la? Me pregunto cómo irá el negocio. Oye, ¿y esto qué? Medialunas recién hechas, pero se ven tan tiesas, más tiesas que mis piernas. Bueno, hablemos con esta niña antes de salir afuera y leer el periódico. Andy, hola, disculpa, ¿viste a mi perrito? Ah, no era un gato, era un perro. ¿Tu perrito? Es blanco, chiquito y de orejas largas. Tiene un collar que dice Pince. Buen nombre. ¿Me ayudarías a buscarlo? Claro. Creo que lo vi. Voy a revisar arriba. Ok, voy contigo. Ajo de madre, ¿ya se va a ir con nosotros? Pero yo quería leer el periódico. No puedo salir aún. Ay, yo quería leer el periódico. Bueno, subamos entonces. Ayúdala a buscar el perringo. Venga, de nuevo quiero explorar aquí. Plantitas, aunque hay algo raro entre la tierra, no. Sigue sin sacarlo todavía. De nuevo el balón de Messi está ahí, pero se movió. Bueno, no importa. Entremos a nuestra casa. El perro está adentro, sí, se metió en nuestra casa. ¡Hola, perrito! ¡Vincent! Muchas gracias. De nada, soy Chai. Yo, Andy. Mucho
No sé si decir Andy o Andy. Bueno, mucho gusto. ¿Vas a hacer algo ahora? Si quieres, puedes venir a mi casa. Bueno, tan chévere que es hacer amigos así de fácil, ¿no? Voy a preparar escones. ¿Qué es escones? Si alguien ve el video y me dice qué son los escones, porque... idea. Hay que tomar el 24. La parada está afuera. Creo que le está explicando cómo llegar a la casa, ¿no? ¿Ya? Pues parece que ya. Pero no entiendo por qué Andy sigue ahí. Ya, Andy, ya le rescaté su perro. Se puede ir. ¿O quiere que ya vaya a la casa de él? Venga, Andy, no, no me acompañe tampoco al baño, caray. Bueno, pues vámonos con Andy a ver si es que él quiere que ya vayamos a su casa. Venga, a ver si el perro nos ayuda a escarbar acá. No, tampoco. Pensé que de pronto el perro nos ayudaría a escarbar la tierra, que ellos se meten tierra en el hocico a lo que da. Esto, la factura es tan horrible. Bueno, vámonos. Sí, efectivamente. Dijo que el periódico estaba hacia que... ¡Uy, qué chévere el diseño de la ciudad! Ese sí está muy bonito. A ver. Esta lotería de la ciudad. ¿Puedo entrar a los locales o solo explorar así por el exterior? Bueno, pues por el momento no. No se puede explorar el interior de los locales, pero ¡ay, qué maravilla cómo los hicieron! Taller la llave. La llave de tu corazón. Diarios. Última hora. Las llamas se apoderan del norte. Jujuy en llamas. ¿A qué se refiere con Jujuy? ¿Es otra ciudad o algo así? Dos panchos por 130. No está mal. Hablamos con esta muchacha Delfina. ¿Qué barata está el agua? Pues es que... por el momento... bueno, hacia allá creo que nos vamos a salir de la ciudad. Entonces esperen que voy a hablar con... el del supermercado. Con ese señor o señora. Pablo, hola. ¿Has visto mi bici? No. ¿Me dieron una bici? ¿Quieres tomar el 24? Ah, esto se refiere. Pero, ¿por qué en un supermercado? O sea, ¿eso para qué? Bandy. Bondi o Bandy. Y esto es como que un... bueno, pero encontré una foto, ¿no? Qué curioso. Tremendo. La nueva película de Guadalupe, Eijerabyte. Interactúa con muchas cosas. Huele horrible. Grupo Arquitectos. Vende. Nicole, hola. Olu, estoy buscando algo que rime con cebolla y papa. Es para una canción. Oh, ¿haces música? Sí, picanto y toco alguna que otra cosa. Pero no sé con qué rimar cebolla y papa. ¿Con cebolla y papa? Oh, buena idea. Ay, Dios mío. Esto sí me dio mucha risa. ¿Esto qué es? Dice, sexualidad natural, aburrido. ¿Sexualidad natural? ¿Y qué es lo que dice acá abajo? Menos es. Menos eso, más es. Y por acá dice aborto libre SOHEP. Bueno, por acá está la bici del tipo. ¿Quieres tomar la bici? Pues obvio. Y llevemos el alma, ¿no? ¿Por qué no nos podemos mover? Y ahora sí, vamos a darle la bici. ¡Ay! ¡Se fue! ¿Dónde está el man de acá? Membresía Gym 80%. Oh, qué buen descuento. Puede que no lo aparezca, pero quiero estar mamadísimo. Nada más. Oiga, ¿dónde está? Ah, aquí está. El man de la bici. Conseguí tu bici. ¿Sabías que las bicicletas son el reflejo del corazón? No. Gracias, che. Bueno, ¿y aquí podemos salir de la ciudad así? No. Entonces, efectivamente, parece que en el supermercado toca comprar el boleto ese. Aquí, legal, letal. Ahora sí podemos leer bien estas cosas. ¿Pero esto qué es? Ah, es que es como una clínica. ¿Es una clínica o qué es este lugar? Bueno, vamos a hacer lo que nos dijeron. ¿Quiere tomar el 24? Sí. ¿Y ahora? Ah, es un bus. Es un supermercado, pero también era una parada de bus. Bueno, por acá hay una foto. Hay que recogerla antes de que... misterioso. ¿Qué es eso? Como un cuarto con harta ropa y todo. 7 fotos, 17.
Se ve cómodo, pero parece una roca esa vaina. Bueno, esta es la casa de nuestro amigo Andy. Andy, Ori está durmiendo. ¿Quién es Ori? Bueno, entonces hablemos con quién. Interactuemos con Vincent. Así. Entonces, a ver, con este mueble. Florecitas secas, no. Entonces interactuemos con Andy, pero... ¿cómo podemos interactuar? Ah, por aquí. Oli, Olu. ¿De dónde eres? O sea, le aceptó la invitación a la casa, pero hasta ahora se están preguntando de dónde carajo son. Dice Andy, de Venezuela. ¿Y tú? Dice Chai, soy de un pueblo perdido en provincia. ¿Cómo es vivir ahí? Le dice Andy. Y Chai se queda como... Dice Andy, ya vengo, voy a la cocina un segundo. Parece que está preparando algo porque sonó como el timbre de un horno. ¿Vamos a acompañarlo o qué? No, no podemos ir hacia allá. Entonces interactuamos con el perro. Dice Vincent. Pero, Vincent, el perro nos está hablando y dice, revisa la pared de fotos. What the fuck, perro que nos habla. A ver, se me hace familiar, veamos esa pared. ¿Agnes? Cada vez me aparecen nuevos nombres y no identifico. ¿Quién es Agnes? A ver. Ahora sí pude ver una foto. Dunas. Una Polaroid de Andy. ¿Dunas de dónde? 8 fotos. Ah, por fin. Y ya volvió él. Después de que le estuve chismoseando toda la casa. A ver. Ori está durmiendo. Sigue insistiendo en que una Ori... Ori está durmiendo, que no sé quién carajo será. A ver. ¿Qué significa? Ah, los escones. Que, o sea, que me dio los escones. Que no sé todavía qué son. Uy, ¿qué tenían esos cosos? Ah, que están muy buenos. Por eso esa pantalla rosadita. Ah, Chai con los escones aún en la boca dice, están muy buenos. Los hiciste. Y dice Chai. ¿Cómo que Chai? Soy pastelero. No entiendo. ¿Cómo Chai le va a decir que es pastelero? Ese era Andy. Creo que ahí se equivocaron. Entonces le sigue diciendo Andy. A veces horneo cosas y no como nada. Solo las doy. Ya sé cómo saben. Claro, porque es pastelero. Cool. Dice Chai. Andy, no te pregunté cuáles son tus pronombres. Bueno, creo que acá esta pregunta es como un punto interesante. Bueno, de todo lo que ya nos ha mostrado el juego, pero aquí es un punto donde creo que hay que parar y que hay que ir evaluando esto, el propósito del juego, ¿no? Y es esto, ¿cuáles son tus pronombres? Ahorita se está haciendo muy común y creo que pues es una forma también muy respetuosa de hacerlo, y es el preguntarle a otras personas cuáles son sus pronombres, ya que no todos nos gusta que se dirijan de cierto modo, como de pronto los demás deducen, que nos pueden, se pueden dirigir a nosotros o llamarnos, ¿no? Así como a nosotros nos gusta que nos digan de pronto con un apodo y no nos gusta, y estamos en todo nuestro derecho de no gustarnos, y es decirle a los otros, obviamente, también de forma respetuosa, claro está, que no nos gusta que nos llamen de X forma, es bueno preguntar por respeto a los otros, si se nos da la oportunidad, claro está, de consultarle pues como quiere que la o le llamemos. Porque sabemos que no todos nos identificamos de la misma forma y por eso mismo nos gusta que nos se dirijan a nosotros con un pronombre específico con el que nos sentimos más cómodos e identificados. Entonces es muy interesante porque Andy le está preguntando a Chai pues cómo quiere que la o lo o le llame. Entonces ahí es donde entra el punto clave del videojuego y que me llama mucho la atención. Incluso ahorita algunas redes sociales, creo, no sé si TikTok, Twitter también creo que tiene como esa opción de coloca cómo quieres que te llamen o tu pronombre, ¿no? Cómo se dirigen a ti. Entonces es algo que da apertura a cómo la gente se identifica dentro de lo que es su género, su perspectiva de su género, y si quieren que lo llamen él o ella, pues es obviamente decisión de la persona. Obviamente, y digo yo, si obviamente alguien no se los pregunta, tampoco se enojen. Recordemos que
tampoco la gente puede adivinar cómo quieren que se dirijan hacia nosotros. Y a veces también es bueno que nosotros nos demos el espacio de aclararles a otros de que nos llamen así, porque no todos son adivinos, no todos tienen como ese proceder como lo está haciendo aquí Andy, muy respetuoso. Entonces también es bueno que tomemos la iniciativa de decirles a los otros: mira, me gustaría que te dirigieras a mí como así, de esta y esta forma. Y ya. ¿Listo? Bueno. Andy y Chai se quedan como pensando. Yo creo que de pronto Chai no había pensado alguna vez en eso, ¿no? Entonces se baja la comida y dice: ay, jamás nadie me había preguntado eso. Y Andy se queda como: oh. Entonces Andy le dice: ¿te gusta folclore? Pero no sé si folclore es algún tipo de banda o algo, porque no sé si se refiere a te gusta el folclore o si le gusta folclore, pero es que lo pone con F mayúscula, entonces no sé si se refiere a alguna banda, a un grupo. Pues Chai. Ah, ok. Ya sé para dónde va la conversación. Entonces Chai le dice: ¿el folclore? Y Andy se queda como: Chai, ¿hace mucho que vives aquí? Andy: hace 4 años. Me mudé con mi novia Ori y vinimos desde Caracas. Llamada de Nachi. ¿Contestar? Uy, hijo de madre. ¿Será muy respetuoso contestar una llamada mientras estamos? No, yo creo pues, a ver. No sé cómo hacer. Pues Andy es una persona que se ve muy respetuosa, muy abierta. Creo que no se va a enojar. Vamos a contestarle a... Espérame un segundo, Andy. Ok. ¿Qué? ¿Cómo contestamos el teléfono? Hola, Nachi. Baby, ¿no sabes lo que me pasó? Atrapé una mariposa en mi jardín. No es muy vegano de tu parte, le dice Chai. Y Nachi responde: la fui a agarrar y como que se me pasó la mano. Ay, no puede ser, mató a la mariposa. La traje a mi casa, se quedó nomás y todavía no salió, no sé. Está viviendo en un potus en mi pieza. Me pareció muy tierno y muy poético. La tenés que ver. La googleé y se llama Junonia Coenia. Bueno, la voy a buscar ahorita y voy a poner como la imagen aquí. Te voy a mandar una foto. Nunca me había pasado algo tan bueno como esto. Pensé en ponerle Juno. Claro, por el nombre científico. Dice Chai, ¿por la película? Dice Nachi, no, no, por la drag queen. Juno, drag queen. No, de verdad no la conozco. Ah, miren, nos no mandó en verdad la foto. La mariposa. Ah, ya, 9 fotos de 17. Dice Chai, nice. Bueno, me tengo que ir, baby. Hablamos después. Dice Andy, tengo un poco de sueño. Te acompaño a la parada. Ah, no pudimos seguir hablando con Andy por contestarle a Nachi. ¿Será que hicimos mal? La verdad, la conversación con él estaba bien, pero pues. Bueno. Llegamos a nuestra casa. Veamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, nada que lava nuestra personaje, nuestra protagonista. Nuestro o nuestra protagonista. Bueno, la ducha puede esperar otra vez. Veamos cómo huele la sopa hoy. Sigue oliendo feo. Pero nada, que la recogemos. Esto, una caja con mis cosas. Calefactor. Pues bueno, nos iremos que a dormir, yo creo. A ver, veamos aquí almendra. Nada más. Bueno, vamos a dormir entonces. Mañana es día de trabajo. Miércoles, sorpresas, mariposas y escones. Bueno, vamos a ver qué tendrán que ver los escones nuevamente. Hora de lavar. Obviamente esta persona le gusta dejar de verdad. Oiga, pero ¿qué? No se va a bañar ninguno. Hay una foto. Uy, ¿esto qué es? ¿Como una carretera? Bueno, van 10 fotos de 17. Veamos a ver cómo está la sopa hoy. ¿Esto era verde ayer? Se pregunta. Eso sí cambia cada día el mensaje respecto a eso. Uy, acá hay alguien. ¿Ah, es Nachi? ¡Nachi! ¿Qué haces acá? ¿Ese o esa es Nachi? Bueno, es que no le veo bien la cara.
Plantitas. Ay, todavía no puedo escarbar lo que hay ahí. ¡Hola, bebé! Te quería visitar de sorpresa. ¡Jijiji! ¡Qué emoción! No puede ser. ¿Cómo entraste? El señor del bigote grande me abrió. El señor del bigote debe ser el casero porque no sé qué. Uy, ¿qué pasó? ¡Chai! ¡A laburar! Ah, llama el casero. Ay, es verdad, tengo que ir al café. Yo voy a ver unas ferias y después podemos hacer algo. Si quieres, avísame cuando salgas. Nos podemos ver a unas cuadras de acá. Dale, Nachi, hablamos en la tarde entonces. Chau, cosita etérea de la vida. Voy a estar caminando para ver qué encuentro. ¿Caminando por dónde? Ah, pues por la ciudad, ¿no? Bueno, pues vamos a bajar. Bueno, hay gente nueva por acá. Están re buenas esas facturas, che. Otra vez, facturas. ¿Por qué hablan tanto de las facturas? O sea, yo sé que la vida está dura y cara, pero... O no sé si con factura se refiere a otro producto o a otra cosa. Delfina, perdí mi billetera. Papi me va a matar. Billeteras. ¿Ven por ahí billeteras tiradas? ¿Podemos salir? No, no, hasta que no trabajemos. Pero sería bueno buscar la billetera. A ver, en las mesas están, ¿no? Bueno, a trabajar. Casi llegas tarde, que no vuelva a pasar. Uy, pucha. Duro, duro. Casero, listo, ya te puedes ir. Bueno, entonces busquemos la billetera a esta muchacha. ¿Todavía sigue sin su billetera? Ok, vamos a buscarla. Mensaje de Andy. Hola, Chai. ¿Quieres venir a hangoutear a casa más tarde? ¿Qué es hangoutear? O sea, como encontrarse, como hablar, charlar, porque un hangout, recuerdo que incluso había una aplicación que se llamaba Google Hangout. Era como para algo así, ¿no? Voy a hacer pastel de banana. Uy, ¿qué hacemos? Porque Nachi vino a visitarnos. Sería irrespetuoso con Nachi porque Nachi ya llegó. Bueno, primero que todo busquemos la billetera. ¿Cómo puedes andar en shorts con ese frío? Nos dice Candela. ¿En shorts? Bueno, no sabía que estábamos en shorts. Ah, pero no, no podemos visitar a 2x1 en birra. No podemos visitar a este porque no nos sale como la de las paradas. Esto, a ver. Estacionar, arquitectos. No veo nada de las. No veo nada de la billetera de la muchacha. ¿Será que se le perdió dentro del café? Pero sería entonces dentro de la casa. Acá ya no podemos avanzar porque está Nachi. ¿Será que la billetera? No, pero ¿cómo está la billetera por acá si es una cliente? Tengo que fijarme bien en el suelo porque desconozco dónde podría estar una billetera. Qué raro. Le pregunto al casero. No, no sé. Pues difícil, difícil porque es como encontrar una billetera si no. Bueno, hablemos con Nachi. ¿Quieres ir con Nachi? Uy, madre. O sea, nos dan la. ¿Qué hacemos? Sí, son decisiones y son decisiones muy interesantes porque son decisiones de vida. O sea, la verdad es que es así. Por lo general, especialmente cuando uno es más joven, suele buscar de pronto eso, ¿no? Amigos, grupos con los que sentirse incluido, personas que nos atraen. Y de pronto a veces también es tanto que uno se rodea también de gente que a veces también se hace hasta complicado, ¿no? Y cuando uno ya tiene una vida en donde tiene que también estudiar, trabajar y eso,
A veces como que uno tiene que dejar a un amigo de un lado para cumplir con otro y viceversa, y como que ya no es tan fácil verse con todos a la vez o integrarlos a todos. Mi ideal sería aquí que Nachi también conociera a Andy y así como que pronto podríamos ser todos amigos, pero veo que acá mi decisión es o voy con Nachi o voy con Andy. Entonces, pues no sé, pues vamos con Nachi porque él llegó de todas formas a visitarnos y sería muy, muy grosero, la verdad. Chay, no puedo creer que estés aquí. Sí, baby, es lo más. ¿Qué tal estuvieron las ferias? Re bien. Aunque varias estaban cerradas. Podríamos probar el finde. De una. ¿Y Juno? Al final no le puse Juno, le puse mariposa. Bueno, se la dejé a mi hermano en girasoles. Qué triste. Carita triste. Está en buenas manos. Jijiji. ¿Qué tal estos días en Baires, baby? Creo que se refiere a Buenos Aires, ¿no? Dice Chay, bien, conocí a un chico que me cayó bien. Y me surgió una pregunta para ti, Queen. Ayer este chico me preguntó mis pronombres y no supe qué responder. Y Nachi se queda también como. Y Chay dice, nunca te pregunté a ti. Y Nachi de nuevo se queda como en silencio. Y dice, bueno, últimamente estuve pensando en eso. Los pronombres, las etiquetas, todo. No sé. Para mí está bueno que existan porque son una herramienta. Y nada, que se joda. O sea, estamos en un mundo donde tenemos que vincularnos con gente, muy bien, y esa gente hay que explicarle cosas que inherentemente tienen que ver con nosotros. Sí, es verdad. Y dice Chai, vivimos en una sociedad. Dice Nachi, jaja, mal. Y bueno, yo ahora tipo no tengo idea de lo que soy ni nada de eso. Que también está bien, ¿no? No tiene nada de mal. Pero como que estoy en ese descubrimiento y siento que en algún momento me va a servir. Entonces Chai le dice, gracias Nachi. Me alegra mucho que estés aquí. Te quiero mucho. Recorremos un poco la calle. Entonces recorrámosla, a ver si de pronto incluso encontramos la billetera de la otra chica. La llave de tu corazón. Diarios. Última hora. Perro se infiltra en un café icónico de la ciudad. Uy, no. Uy, no, 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 no. Pero ¿quién escribe ese bendito diario icónico con K y ciudad con S? Pero sí sé quién es el perro, ¿no? Ya lo vivimos, ya lo experimentamos. Señor Nicolás, hola pibe. Te tengo un acertijo. ¿Cuál es mi parque favorito? Uy, no, pero ¿y yo cómo vas a ver? Central Park. Garten der Schmetterlinge. Eso debe ser como de Alemania. Y el parque Rivadavia. A ver, Central Park. Pues está en Manhattan, ¿no? Por allá los Estados Unidos de América. Y pues este señor está un poquito alejado. O sea, le puede gustar, pero está un poco lejos. Entonces, no sé. El Garten der Schmetterlinge. Ese también debe estar por allá en Alemania o quién sabe por allá Suiza. Y tampoco creo que el cuchito pueda irse todavía hasta allá. O sí se puede ir, puede tener la plata para irse. Pero es que, pues lo ideal sería un parque cercano, ¿no? Y Parque Rivadavia. Pues debe ser un parquecito, suena más latinoamericano, más posiblemente un parque que estaría en Buenos Aires. Entonces vamos a darle Parque Rivadavia. Y dice el señor Nicolás, ¿cómo lo supiste? Te regalo esta foto. Parque Rivadavia. Ay, esta foto está re hermosa. 11 fotos de 17. Uy, ya nos faltan 6. Y Pablo, ya puedo volver al río. Ah, el de la bicicleta. Y acá encontramos algo. ¿Será la billetera o otra foto? Es muy distinto de girasoles. Calle en Capital. ¿A qué se refiere? Esta es una calle en Buenos Aires, ¿no? 12 fotos de 17. Bueno, ¿qué podemos explorar acá? ¿Acá venden hierba? Pregunta Nachi. Bueno, no, pero no encuentro nada. Ni la. Mi abuelita siempre jugaba a la lotería. No sé, no veo nada sobre la billetera de la muchacha. No estacionar. Huele horrible. Nachi, ¿a qué dice? ¡Ah! Dice, me acordé recién de mostrarte esto. A ver.
Otra vez la mariposa. Pero esto es un video. Es increíble, metieron un video en el... ¡Ay! Se cayó la mariposa. Bueno, y nunca encontramos la billetera de la muchacha. Bueno, veamos a ver si algo ha cambiado. Por acá en el baño, no sé si haya una foto. No. No veo nada nuevo. Increíble cómo van, como en el juego han metido cositas así. Primero la parte de las animaciones, los dibujitos, las animaciones, como las escenas, llamémoslo así, del juego. El hecho de que el juego sea así como 2D y aparte que hayan metido videitos y fotos reales. Bueno, vámonos a dormir porque pues no podemos hacer nada más, ¿no? Bueno, ¿qué día sigue? Jueves. Identidad, construcción y furia. Cada día es como una temática. Identidad, construcción y furia. Bueno, acá sí cambió ya el tema. Dice mañana Lao. Ya van lunes, martes, miércoles, jueves. 4 días. 4 días de no lavar los platos. A ver qué va a decir cuando también se la lleve a bañarse. O a bañarse. Uy, la ducha todavía puede esperar. Estamos oliendo un poquito feo. La verdad, vamos a ver qué dicen de la sopa. Ya es hora de tirar esta sopa. Pues tirémosla. Mejor mañana. Oiga, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya lleva diciendo varios días procrastinando. Eso no se hace. Hay algo raro en el ambiente hoy. O no sé, se escucha como más el cielo. O se escucha más el ruido de la calle, no sé. Oh, aquí estaba mi foto. Ah, por fin. Plantitas. Esa era la foto que estaba como enterrada. 13 fotos de 17. Guácala, huele a birra. ¿Qué huele a birra? Bueno. Por fin. Llevamos 13 de 17. Nos faltarían 4, ¿no? Bueno, vemos más gente nueva hoy. Y alguien llegó nuevo acá. ¿Quién es? No sé, pero se nos atravesó en nuestro camino. Bueno, hablemos con esta muchacha. ¿Tienes puchos? ¿Qué son puchos? No. ¿Qué son puchos? Me pregunto cómo irá el negocio. Olu. Gaby. Hola. ¿Le puedo decir me gusta tu suéter? ¿Te gustan las manzanas? No, pues hablemosle del suéter. Es lo que en este momento tiene. Gracias. ¿Y ya? Y si le preguntamos que si le gustan las manzanas, ¿qué pasa? Solo si son misteriosas. ¿Ven? No entiendo, es que ese suéter de qué es, como de búho. Venga, la muchacha de la billetera todavía sigue con la billetera perdida. Me compré otra billetera, pero se perdió otra vez. No, pues señora, ¿será que de verdad se le están perdiendo o algo más está pasando con sus billeteras? Y este muchacho o muchacha está atravesado acá. Parece que nos están tomando el pelo. Ah, se llama Pau. Y dice Chai, ¿todo bien? La verdad que no. ¿Pasó algo? Se vienen pidiendo cosas y de solucionar rápido un DNI que el viaje. Entiendo. O sea que se está demorando mucho en sacar un DNI y ya se acerca un viaje y por eso está como más demorado. ¡Ah! Y la puta madre. Sé que hay no. No ve. Uy, ahí se les fue el texto. Se extendió y no se lee. Sé que hay no. Personas trans, travesti que vía nuestra comunidad no accede a los. La parte más importante y se cortó. Dice Pau, pasa que hoy sacaron un DNI no binario y. En vez de preguntarnos, solo nos pusieron una X. No entendí. Bueno, es que yo no sé cómo funcionan los DNI en Argentina. No entiendo qué es lo que pasó. O sea, sacaron un DNI no binario y aún así los clasificaron como él o ella o algo así. O no entiendo.
porque pues no binario es que no se identifica por lo menos con ninguno de los géneros tradicionales. Dice, yo milito hace años en la asamblea no binaria y nos ningunearon, nos boludearon. Y yo ahora voy a hacer el trámite porque necesito el cambio de nombre, no porque esté de acuerdo. Es re difícil poner el cuerpo así. Perdón, me re desahogué con vos. Hola, soy Pau. Y Chay dice, no te preocupes, puedes contarme más. Soy Chay. Pau, ¿quieres hacer algo ahora? Uy, pero nos va a dejar el señor de la... El casero, mucha charla. A laburar. ¡Uy! Después de laburar podemos tomar algo por ahí. Dale, yo voy a estar aquí unas cuadras. Bueno, pues vamos a ver qué nos descubrimos con Pau, qué aprendemos con Pau. Pero a trabajar primero. Mucha charlita, ponte a laburar. Me pongas, sí, señor casero. Y sabes como que hubo mucho trabajo porque se escucha más ruido, más... Listo. Bueno. Gaby, ¿cómo no te van a gustar las manzanas misteriosas? Y la cara triste. ¿Tienes puchos? ¿Qué son puchos? Bueno, salgamos. Parece que es nuestro momento de poder hablar con Pau. Bueno, Pau está allá, así que vamos en dirección contraria para primero ver qué hay por acá. ¡Asa! Tremendas milanesas tiene este lugar. Se refiere a donde estamos, ¿no? No hay sube. ¿Qué es sube? ¿O no? Muchos conceptos para mí extraños. ¿Diarios? ¿Y qué dice ahí? ¿Peristas o reristas? ¿Revistas? Ah, revistas. Y otro que dice, nadie nace cis. Interesante, ¿no? Cis se refiere a cisgénero, ¿no? O es lo que yo no entiendo, porque cis es como entiendo el concepto de cisgénero. Por lo menos como una forma cortada, ¿no? De llamarlo. ¡Wow! Tienen Capitán del Espacio. Ah, algún cómic o algo así. ¿Leche de almendras? Bueno, veamos que por acá no hay nada, entonces vámonos con... ¡Ah! Sí, hay algo, una foto. Edificios. Interesante foto. 14 de 17. Bueno, veamos a ver qué dice Pau. ¿Quieres tomar una birra? Chay, no tomo birra, pero puedo tomar una limonada. Bueno, no importa. Sonido de lata. Chay, carita feliz. Chay, ¿qué pasó? Qué loco, tengo que contarle esto a alguien. Bueno, como que tuviera una conversación sobre el tema. Pero no la expusieron. Pero al parecer, pues la vamos a tener que conocer ahorita porque dice que le va a contar a alguien. ¿A quién le contamos? ¿A Nachi o a Andy? ¡Ah, madre! Pues Nachi es un gran amigo, o amiga, o como él se llame, porque él mismo decía que todavía estaba en esa búsqueda, ¿no? De saber con qué pronombre dirigirse a él. Pero Andy también fue muy amable con nosotros, nos explicó por ejemplo los pronombres, o bueno, quiso ser amable preguntándonos sobre los pronombres y sería bonito hablar con él, se nota que además es alguien muy conocedor, pero ¿qué hacemos? Yo no creo que Nachi se moleste porque hablemos con Andy, que está más cercano ahorita del tema, ¿no? Vamos a hablar con Andy. Llamando a Andy. Andy, ven a mi casa, pasó algo loco. No tenía idea de que estas cosas pasaban o eran algo. Hola, Chay. ¡Voy! Bueno, ¿y cuándo llega? Bueno, mientras tanto voy a entrar al baño. Bueno, pues... No sé cómo hago para esperar a Andy. Oye, y Andy, y voy a invitar a Andy con esta casa de porquería. Uy, no, esta casa está muy fea, en serio. Ah, aquí está. El Andy. Hola. Ay, no, esperen. No. Ahí hay una foto. Necesito recogerla. Andy, hola, Chay. ¿Qué pasó? Pasó algo loco hoy. Soy una persona muy enojada al café que me dijo cosas de las que no tenía idea. No, pero esperen, yo quiero la foto. Ay, la foto estaba detrás de él.
¿Quién? ¿Qué? Creo que es activista o algo así, se llama Pau. Tenía el pelo violeta y una campera amarilla y era muy cool. Dijo que las personas no binarias están obligadas a verse de una manera particular. Algo de que son un estereotipo blanco, flaco, corte... Ay, yo nunca he podido pronunciar esta palabra. Yo sé que esa red social se llama Tumblr, pero yo nunca he podido decir ese nombre. Bueno, dice, voy a decirle Tumblr. Ay, ¿cómo se llame? Y dice Andy, yo era un chico... Ay, otra vez la palabra Tumblr. Y dice Chai, se queda como... ¡Wow! Dice Andy, siento que me pasó algo parecido con Eduardo. ¿What? Me ayudó a darme cuenta que no era hetero. Fue como un mini capítulo. El inicio. Ok, ojo. Andy tiene una novia que se llama Ori. Y eso no lo hace automáticamente hetero. Aquí es donde él le explica que él, a Eduardo le ayudó a darse cuenta que no era hetero. Fue como un mini capítulo, el inicio. Simplemente tener a alguien a quien hablarle y escucharte, que esté dispuesto a intentar entenderte, ayuda mucho. O sea, intentar entender y que lo sienta igual de real que tú. Que no dude de ti. ¡Wow! ¿Cómo fue? ¡Ay! ¡Ay! Que pensé que iba a cogerlo. Fue salto tras salto, como montañitas. ¿Como montañitas? Hace frío. Pasemos al cuarto. Ok, ok, está bien. ¡Ay! ¡Me van a dejar atrapar la foto! ¡No! ¡Esperen la foto! ¡No! ¡Se fue la foto! ¡No! Perdí la foto. Y no guardé. ¡Ah! Esperen, ¿si hay auto guardado? Opciones. Pero no, porque auto guardado. ¿En qué momento se hizo ese auto guardado? 49. Si salgo del juego y activo ese punto de guardado, ¿podría? Vamos al menú, vamos al menú. No quiero perder esa... No quiero perder esa foto. ¡Ay, sí! Esta es una con Eduardo. ¡Ay, miren! Aquí están ellos. ¡Ay, no me dejaron verla toda! Pero bueno. Ahora sí, hablemos con Andy. Bueno, ya... Ya lo que sabemos, lo que nos dijo. Bueno, vamos a entrar... Ah, perdón. Bueno, vamos a entrar a la casa. A ver qué. A ver qué nos dice Andy. ¿Cómo anda Ori? Le preguntamos. Bien, debe estar durmiendo. Bueno, Ori siempre está durmiendo, ¿no? Ella también me acompañó mucho. Bueno, antes de mudarnos ya le había dicho que no me sentía chica y tal. A ver, Andy es chica y tiene una novia. Entonces Andy, bueno, por fin ya creo que entendí. O sea, Andy es chica, no es chico. Y obviamente le está diciendo que Eduardo le ayudó a entender que no, o por lo menos a ir descubriendo que no era hetero. Y aparte Ori es su novia. Ah, ok. Bueno, antes de mudarnos ya le había dicho que no me sentía chica y tal. Pero aparte, o sea, como sexo con el que nació Andy es mujer. Pero nunca se sintió hetero. O por lo menos lo que nos da a entender de su conversación con Eduardo. Por tanto, pues obviamente le gustaban las mujeres, o por lo menos el sexo femenino, su interés estaba en el sexo femenino. Y pues su novia es Ori. No obstante, Andy no se siente chica. ¿Sí? Posiblemente nació con sexo femenino, pero no se siente chica. Ok. Estábamos como viendo ahí qué significa y nada. Fuimos lentamente, año tras año, probando distintas cosas. Y dice Chai, ¿y fue difícil? Sí, a mí tampoco me gustaba como prestarle mucha atención y descubrirlo todo de una. Lo iba como que dejando para luego. Los cambios venían acompañados de breakdowns de haber condensado tanto las cosas. Me daba como un mini breakdown y después estaba como, bueno, creo que tengo que pensar sobre esto. Hasta que se sintió más real y auténtico y fue como, ah, este punto está bien. Y bueno, parece que Chai lo abraza o... no entiendo. La abraza, perdón. Andy, está bien, carita feliz. Ori me debe estar esperando, nos vemos después.
Bueno, pues qué interesante. Interesante. A ver, ¿puedo salir? No. ¿Dice qué? Día muy loco, a mimir. Bueno, vamos a ver por acá qué hay. No, nada nuevo. Pues vamos de verdad a dormir, ¿no? No hay más que hacer. Día, ya es viernes, ¿no? Una cosa me lleva a la otra. O una cosa lleva a la otra. ¡Uy! Un sueño. ¿Un sueño? Ay, no me diga que entonces ya es el final del juego y yo no descubrí las otras dos fotos que me faltaban. ¿Dónde vamos? ¿Otra cama? Camas, camas, solo camas. ¡Ay, no! Acá hay otra cosa. Chay, tengo sueño. Tengo sueño. Sigamos, sigamos. Camas con las cosas. La cama otra vez con las cosas. ¿Será que tengo que interactuar con algo más? Si voy hacia abajo. De nuevo. Si sigo hacia allá. De nuevo. Parece que ahora sí debo irme a dormir porque interactúa con las cosas y dice tengo sueño. A ver. Pero no me dan la opción. Silbidos y piropos por la calle, no por mí. Ajá, yo utilizaba una remera holgada para ocultar mis curvas. Los silbidos son incómodos, pero yo no ocultaba mis senos. ¿Qué? Uy, esa parte salió muy rápido, amigos míos. Muy rápido y creo que están muy chéveres, muy interesantes leerlas, pero no podemos porque pasaron muy rápido, demasiado rápido. Y me impidieron realmente leerla con tranquilidad. A ver, ahora sí le doy dormir, ahora sí. ¿Sí duerme? Camino por la calle, susurran detrás mío. ¿Será hombre o mujer? ¿Será por mi pelo corto? No era su problema, pero no me molestó que lo cuestionaran. Quiero cuestionarlo yo también. Ok, ok, entiendo, entiendo. Como que en sus sueños, o en esos sueños que está teniendo Chai, parece ser que se presentan todas estas expresiones y situaciones que viven muchas personas. Pero, por ejemplo, había una ahí que decía que susurra por detrás y es hombre o mujer, ¿no? Y decía, será por mi... por fin la caja. Estoy acá, todo es tan raro, todo es tan libre. Quiero entender si lo que siento es genuino o no. Este sí pasó lento. ¿Cuáles son tus pronombres? No sabía qué responder. Ah, parece que no sabía qué le significaba, que eso significaba algo. Ok, en verdad lo que estamos viendo son las experiencias de Chai. Porque al parecer ella o él está descubriendo, o ella también, como se identifique, está descubriendo eso. A partir de esas experiencias con los amigos que ha hecho. Y se está dando cuenta que hace mucho estaba viendo como un descubrimiento de sí misma. Y de pronto como que se preguntaba si hasta estaba bien, ¿no? Y que hasta ella misma se preguntaba. O él, bueno, vuelvo y digo. Se preguntaba si el hecho de, por ejemplo, tener el pelo así era una razón. Incluso las preguntas que entre comillas y maleducadamente se hacía la gente, también de por sí ya se las hacía. ¿Soy hombre, soy mujer? ¿Qué soy? ¿Cómo me identifico? Me parece interesante, ¿no? Bueno, aquí esto es, ahí se está viendo al espejo otra vez, ¿no? El espejo como esa forma de poder vernos físicamente, una imagen libre, ¿no? De poder vernos y contemplarnos y mirarnos y ser eso. O sea, lo que hay en el espejo somos nosotros. La sensación de la risa adentro del pecho retumbando. ¿Qué dice? No puede ser. Me faltaron dos fotos. Y se acabó el juego. Ese recuerdo significa algo. No binario es todo y a la vez nada. Sí, no identificarse como femenino o como masculino, sí, no identificarse como tal
No, no. Ah, las que me faltaron. No es malo, ni peligroso, ni una razón como pues para que la sociedad cuestione el cómo se identifica una persona. Entonces es muy interesante ver esto, que sentirse o identificarse como no binario, esto es también una razón más para ser parte también de la sociedad, sin importar cómo se identifique. Y no todo lo contrario, no es una razón para que se excluya a alguien, a una persona de la sociedad, ni se le trate diferente, llamémoslo así, pero diferente en el sentido despectivo, porque es parte de primero de cómo ha desarrollado su personalidad, de cómo la interacción con otros le ha permitido descubrirse a sí mismo y cómo sus sentimientos y emociones están vinculados a las experiencias y a las, llamémoslo, representaciones propias sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre lo que se siente o no se siente ser ella o él. Y de cómo quiere que el resto del mundo lo vea, o la vea, o le vea. Entonces, me parece un juego con un mensaje incluso muy exploratorio, porque es que este jueguito es corto. Y lo que deja es todo un mar de preguntas y un mar de debate. Que se puede hacer a partir de esta experiencia tan interesante y que lo podemos clasificar como un serious game y documentary game, porque realmente sí cumple con su función de documental, porque básicamente yo me sentí siendo Chai, como si explorara la vivencia de alguien que realmente así le pasó, como fue descubriendo a sí mismo que se sentía o se identificaba como no binario, ¿sí? Como no estar dentro de las dos clasificaciones de género tradicionales. Y me pareció interesante, o sea, no es un videojuego como se plantean otros, sino que básicamente este está inspirado de pronto puede ser en la vivencia de una o de varias personas, pero conjugada en un personaje nomás. Pero es tal y como le puede pasar a cualquiera de nosotros, especialmente ahorita, con gran parte de las generaciones que están bueno, experimentando todos estos cambios que día a día pues generan como choques, choques, ¿no? Especialmente pues con las miradas tradicionalistas que tenemos. De ver el género, de ver la construcción del género, del sexo, de la atracción sexual también, de las diferentes miradas y además de que las confundimos, ¿no? Mucha gente confunde sexo, confunde género, confunden muchos términos y por eso también esa mezcolanza genera confusión, genera también problemas de que la gente rechace a otras. Entonces, creo que este juego es una apertura muy bonita que se puede aplicar en muchos espacios. Y bueno, eso es todo, no quiero extenderme, veamos a ver las fotos que nos faltaban. Una es de Vincent. ¿De verdad quieres tomar esa foto? Claro, quiero tomar la foto de Vincent. Aquí está Vincent el perrito, pero no se ve como tan bien. Dices foto de 17, espera. Ah, solo podía escoger una. Me hubiera gustado ver cuáles eran las otras. Eres un gran buscador, explorador de desiertos, domador de nubes, jinete del paisaje, ya que eres un gran coleccionista. Ah, pues por haber llegado casi a 16 imágenes. ¿Tienes el honor de ver el inicio? ¿Cuál inicio?
chai y los amigues. Y amigues. No, no los y amigues. Porque pues obviamente... Ay, pero esperen, esa imagen no me la dejaron ver bien. No sean así. Viernes, Andy. Esperen, ¿soy Andy? Soy Andy. ¿Qué querés, pibe? Uy, aquí se salió Andy del mapa. Esperen. Uy, me le metí a la casa. Me le metí a la tienda al casero, pero... Pero esperen, ¿no puedo guardar partida? Quiero hacer algo. Quiero... ¿Hacia dónde me puedo ir? No. Es como un bug. En verdad, un pequeño... errorcito ahí de la programación. Pero nada del otro mundo. Es muy curioso lo del baño. Porque el baño todo el tiempo se la pasó preguntándose... Chai, que si era unisex. Ese término unisex, que siempre es como tan popular para referirse a un objeto o producto que se supone está dirigido tanto para hombres como mujeres. Pues el término unisex hace referencia más que todo que va dirigido al sexo X o al sexo Y, refiriéndose también o asumiendo que si es para hombre es porque es masculino y si es para mujer es porque es femenino, y ya, hasta ahí. Entonces es muy interesante el término en ese sentido, porque dice Andy, no lo quiero molestar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos aquí? ¿O qué? No entiendo. Quiero probar esas facturas. ¿Cuáles facturas? ¿A qué se refieren con facturas? ¿Es un pan, una comida? ¿Qué es? A ver, ¿es esto? Ahí bajo, chai. Andy. Hola, Chai. Hola, Andy. Quería probar los alfajores del café. No sé si los recomiendo. Dice Chai. Ella misma nos recomienda los productos de allá. El casero se enojó. ¿Qué choto estás diciendo, pibe? Dice el casero que no te escuche diciendo boludeces. Mira que te saco el día libre, ¿eh? Hijo de madre. Claro, pues es que... Bueno, pues uno a veces... Sí, claro, porque trabaja en un lugar y todo, pero pues es que si algo es feo, uno no lo va a recomendar así trabaja en el lugar. Andy, oh, wow. Bueno, si quieres, puedes venir a casa. ¿Puedo cocinar tarta de escones? ¡Sí! Ah, ahora manejo a Andy. Entonces vamos a la casa de Andy. ¿Será que podemos obtener la imagen número 17? Tremenda milanesa está en este lugar. ¿O será que esto es algo más extra del juego? Por haber recogido noticia meta del chisme de la noticia. ¿What? Porque esto decía que puedes ver el inicio, o sea... Creo que el juego terminaba hace poco, pero si al haber yo coleccionado todo... O bueno, casi todo, me dieron la oportunidad de jugar este pedacito, ¿no? Gaby, twins. O sea, como gemelas o gemelos. Me encantan las gomitas amarillas. Pues parece que sí. No hay sube, ¿o no? Esperé que este joven, quiero ver qué nos dice. Tremendas milanesas tiene este lugar. Bueno, ok, ya. Esta no es la chica de la billetera. Llevo 3 días sin volver a casa. Oh, wow. Lo de la billetera era en serio. Dios mío. Pero es que yo no podía encontrar esa billetera, en serio. Quería buscarla y no la encontré. Aquí está don Nicolás. Jovencito, es usted un joven muy buen mozo. Fachero, como dicen los pibes. Pero espere, le acaba de decir eso a Andy, ¿no? Bueno. Pero no la trató... O le trató. No le trató irrespetuosamente. Bueno, vamos a ir a la casa de Andy. Sí, tomemos el 24. Andy tiene gato. A ver. Mau raro. Se llama Bonnie. Alfredo secas que le regalé a Ori. Ay, hay comida aquí. Scones. ¿Quién es el mejor perrito del mundo? ¡Wow, wow! ¡El Checho!
Esto, ¿despertamos a Ori? ¿O será que no nos dejan? A ver, vamos a ver. Ori está durmiendo. Ah, esa Ori sí que duerme, ole. Venga, déjeme pasar aquí, que quiero hablar con... Cuando Ori no está durmiendo, ¿hay algo que les gusta hacer? Nos quedamos acá en la casa y vemos películas o una serie. Me gusta estar con mi perrito, Shechos. ¿Shechos? Vincent, jeje. Uno le pone nombres a los perros y al final nunca los llama como les pone el nombre. ¡Wow! Por fin conocemos a Ori. Chai. Hola, ¿cocinaste torta de escones? Sí, te guardamos un pedazo. Él es Chai. Ok, nos llamaron él. Pero bueno, sí. O sea que en este caso Chai ya dio a entender que se quiere identificar como él. Hola, Ori. Hola. Traga casi todos los nombres, por lo menos de los personajes principales de acá, o sus formas de nombrarse, porque puede que no sean sus nombres, sino algún tipo de seudónimo o apodo, son muy neutrales, ¿no? Sí, los he sentido como muy neutrales. Oh, sí. A Ori también le encantan los escones. No me quedaron tan buenos, dice Andy. Dice Chai, pero quedaron muy buenos. Oh, sí, eso está tremendísimo. Ori, ¿cuál es tu Andy postre favorito? Y dice Andy, se queda, bueno, Andy se queda como en duda. Uy, si me gusta la pinta de Ori, si ¿sí ven cómo cambia? Y dice Ori, sus nalguitas. Y dice Andy, ey, eso no es lo que preguntó. Y dice Ori, jiji. Y Chai también se ríe. Y dice Ori, vamos al cuarto pues. ¿Que nos va a presentar el cuarto también? ¿O qué? No entendí. A ver. Sí, nos va a mostrar como la casa, como el cuarto de ella. Oh, qué cuarto tan bonito. También tiene otro gato. Fred se llama. ¿Qué tienes aquí, Fred? ¡Otra foto! The Cool Guys. Ay, ahí estaba Ori. De verdad se pinta el pelo así. Mau. Ay, no puedo ver tener las fotos. Nuestra camita. A ver, quiero ver qué hay ahí. Tiene una Nintendo Switch. Si se dan cuenta, tiene una Nintendo Switch allá en el fondo. ¿Quieres armarte un porro? Bueno, ¿qué pasa si me lo armo? Bueno, démosle que sí. O será mala idea en este momento. Primero tendré que hablar. Bueno, démosle que sí. Ay, hijo de madre. ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó. Desde girasoles que no fumo, dice Chai. Salud. Fuma. Tose. Wow, tienes estrellitas en el techo. Sí, pero solo se ven bien en la oscuridad. Apaguemos la luz. Te reto a contar las estrellas. Intentaré. Pero ¿dónde están? ¡Ah, ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Creo que son 22. Estoy muy drogado para contar, dice Ori. Ayer tuve un sueño raro, dice Chai. ¿Sobre qué? No, ahí creo que no es Chai la que pregunta, sino alguno de los dos. O de las dos. Andy o de les dos. Andy o Ori son los que deben estar preguntando sobre qué. Y se echa ahí sobre la identidad. No sé, esa palabra me está persiguiendo. O bueno, lo que hablamos el otro día también me dejó pensando sobre cómo presentarse en la sociedad y tal. Es que tampoco es fácil realmente presentarse ante la sociedad y decir, me gustaría que me te dijeras a mí como ella. Es difícil. O contrario a lo que la gente asumiría que por tu sexo deben nombrarte, ¿no? Que si eres una mujer, que digas, dirígete a mí como él, ¿sí? Entonces siempre es complejo. Incluso yo he cometido durante todo el gameplay errores porque a veces no sé cómo llamarlos y cómo dirigirme hacia los personajes. Para sentirme cómodo conmigo mismo. Chai dice, oh, wow. Andy, no sé, en este sentido creo que las etiquetas son útiles. Ok.
Ok, a ver, veamos. Una manera fácil de explicarle a la gente sin entrar en detalles. A la gente más superficial le digo trans a secas. Ok. Y a la gente que medio sabe, trans no binarie. Pero la etiqueta más específica sería demi boy. Trans no binarie o demi boy. Uf. Sé que ahorita hay varios términos de género que se están usando. Y el de demi boy lo había en algún momento escuchado. Y ese demi, si lo interpreto o no, como sería el significado de demi. Demi sería como el equivalente a decir semi o casi o medio. Aunque no lo podemos tomar de esa forma tampoco tan literal, pero demi boy, sí. Semi chico, medio chico, ¿sí? Es como lo que sería, como alguien que se interpreta de esa forma. Pero dice etiquetas, o sea, usa etiquetas diferentes porque según la gente, ¿no? Pero dice, la gente que medio sabe se presenta como trans no binarie. Y dice, pero la etiqueta más específica sería demi boy. Dice, no sé, antes ni me lo preguntaba, por eso te conté que Ori me ayudó bastante. Y dice, Chai, ¿dónde se conocieron? Íbamos al mismo colegio. Wow, se conocieron desde de peques. Empezamos a salir 2 años después de ser amigos. Sí, nos dormíamos agarrados de la mano. Wow. ¿Están durmiendo o qué? Todos se durmieron, incluso Chai. Otro sueño, otra foto. Ori. Ah, pero somos Andy, ¿no? Ah, miren a Andy y a Ori. ¿Y el perrito Vincent? Ay, ¿de cuándo era esa fecha? Me gusta cuando los juegos tienen estos aspectos de colocar fotos reales. En este caso, obviamente, son de las personas reales protagonistas del juego, pero en algunos casos también he visto por ahí algunos juegos que emiten como fotos del mundo real en el juego, como si fueran, pues, o sea, como conectan un poco esa realidad con el juego y lo hacen muy interesante. Bueno, ¿qué está pasando aquí con Andy? Uy, varios colores. Pero no sé qué es lo que debe hacer. Vamos a caminar hacia el frente. Pero veo que siempre ocurre lo mismo. Ah, no, esta vez ya no. Cambió una puerta. Ok. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Y este en este caso es Andy, ¿sí? Me construyo en capas de experiencias, amores y compañía esencial. Donde me encuentro de forma más real. Basado en los testimonios de Andy. Ay, no me dejaron leer bien. Dirigido por Andrea Odreman y Nathaniel Pacheco. La música es de Nathaniel. La dirección de arte es de Andrea Odreman. O sea que el estudio son casi dos. Guión Nathaniel, Guada, Azul, Irna, animación. No, en verdad el estudio son varias personas. Andrea. Ok. Arte conceptual Guada, Andrea, Paola, Pixelar José, Andrea, Azul, Paola, Emiliano. Programación Nathaniel, producción Irina. Agradecimientos y cafecitos, ahí están agradecimientos a varias personas. Video original por Andrea Odreman, Nathaniel Pacheco, Guada Marina, Azul Loza, Irina Ferreiro. Gracias por jugar. Pues bueno, amigos, eso es todo. Realmente disfruté mucho jugar Chai, un juego con un componente de Serious Game, con un componente de Doku Game, que realmente tiene un gran potencial para usarse en varios espacios.
como una forma por lo menos inicial de abrir un poco a la gente sobre los conceptos, ¿no? De género, de género, también otros, ¿no? Pero en este caso, que es el género lo que principalmente aborda el juego, pues también obviamente otras cuestiones, ¿no? Sobre el mismo sexo y cómo está vinculado, cómo se suele vincular con el género y el por qué exactamente se dan estas situaciones donde pues obviamente el sexo al ser tan asociado a unas categorías, por decirlo así, propias por ser ese sexo, entonces está asociado a unos comportamientos y a unas actitudes y a unos, bueno, hasta personalidad propia de si es masculino, si es femenino, que por cierto no resumen en nada, ¿no? Incluso ya ahorita se ha determinado que obviamente ni siquiera la masculinidad o la feminidad básicamente tienen que ser o acomodarse a unos criterios, porque realmente no es que los tengan, ¿sí? Entonces por eso mismo es que también surgen las varias formas de identificarse en el género, ¿no? Porque realmente por el mismo hecho de que hay como unas percepciones tradicionales sobre el género, entonces decimos, bueno, pues no me identifico ni como femenino ni como masculino, sino como no binario, pero también, bueno, ahorita hay muchas otras formas, como incluso lo explicaba en algún momento Andy, que la forma o la etiqueta más específica en el caso de ella era demiboy. Entonces, muy interesante. No, pues nada, realmente el juego es muy bonito y merece que se juegue. Lo bueno es que está gratis, así que bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo videojuego latinoamericano. Bye bye.